¿Qué es el chamamé para ustedes? Creo que para cada uno tiene que significar cosas parecidas, ¿no es cierto? Solamente que posiblemente lo expresemos de distinta manera, pero el chamamé es la vida que transcurre, es como el aire que se respira para nosotros y para mí. Este patio es el patio de mi infancia, estos sillones, estos árboles, si escucháramos el sonido de la naturaleza, estaríamos en la época de la infancia y solamente faltaría el abuelo con la guitarra y allí empieza todo. Todo bien, acá estamos llegando al lugar. Yo siento que con esta música, con la que a mí me gusta, con la que yo canto todos los días, agregándole algunas cosas, puedo ejercer una suerte de militancia en beneficio de la cultura y la identidad de mi pueblo. ¿Cómo se fue desarrollando poéticamente el chamamé? El chamamé nace como una música guaraní, ¿no es cierto? Y los dueños de la música guaraní en Buenos Aires eran los paraguayos. Y entonces los músicos y los poetas correntinos escriben muchísimo con un sabor histórico argentino. Y desde Corrientes se escribe, por ejemplo, toda la historia nuestra. Allí tenés Sargento Cabral, Caguazú, las gestas históricas de nuestro pueblo. ¿Acaso para enfrentarnos, cierto, y para poner un cierto aire nacionalista, cierto, en beneficio de la afirmación de esa música como una música del país? ¿En qué Vos época? Tenés que saber que en una época... ¿En qué época estamos hablando de eso? Estamos hablando de la década del 40 y un poco del 50. Caída del peronismo, en el país surgen varias cosas, entre otras cosas se prohíbe el chamamé como música porque era música extranjera, ¿no es cierto? Decían, porque se decía que era un derivado de la polca paraguaya, por lo tanto era música extranjera. Bueno, a mi juicio, yo tengo un juicio y muy, muy aceleradamente, ¿no es cierto? Aparece Salvador Liguori, que es el que un poco marca, ¿no es cierto?, las letras de la época del 50 al 60. Que es el repertorio de Coco Marola. Claro, ya con el dúo Vera Lucero, con Coco Marola, ¿no es cierto?, que no sé, qué año, 50 y pico, ¿no, maestro? Sí, por ahí. Y, por ejemplo, ¿cómo sonaba un chamamé de los años 40, de los años 50? ¿Sabes que Coco, el Zaino, puede ser que... Me encanta. ¿Y después en qué época empieza a haber algunas modificaciones estéticas en el chamamé? ¿A partir de qué año? ¿En los 70? ¿Algo de tus composiciones que graban en Imaguaré que, por ejemplo, suenan diferente al Zaino y Saco? Sí. El chamamé tiene esto que decíamos cuando hablábamos de que por allí hay una maceración de lo religioso que se hace una realidad. Es decir, no tanto de lo religioso visto así como una cosa de iglesia, ¿no es cierto?, sino como una cuestión de un hombre que tiene un sentido trascendente de la vida y que encuentra en la música una posibilidad de comunicarse con ese sentido trascendente, que está más arriba de uno. Por eso, cuando dice lleva arrastrando los pies en sinuoso viboreo, decilo, amaga, gira, se amaca, se planta en el zapateo. Parece un rito sagrado. Se inclina el chamamecero, cierra los ojos y elige un chamamé bien de adentro, que es una víbora hermosa que parece estar en celo porque se enrieda y se enrieda hasta clavar su veneno en los tobillos del ramo. Y ya desde ese momento el correntino va herido, no baila, reza, sus gestos hablan por él. Mientras tanto, mientras se va retorciendo, se desangra por la cancha la herida de su silencio. Lleva arrastrando los pies en sinuoso viboreo, amaga, gira, se amaca, se planta en el zapateo. Y como el pavo real, va erguido, pomposo y lento, con el porte cortesano de un antiguo caballero. Y acá vienen las preguntas, ¿de qué remoto pasado?
¿De qué sepultado imperio? ¿De qué pueblos incendiados le viene este sortilegio? ¿De dónde esta fuerza lenta que se va agarrando al suelo? ¿De dónde la gallardía que tiene bailando el Mencho? Unos dicen que es herencia, otros casa de amuleto. La música está en el alma de los hijos de este suelo. Se le subió por la sangre de los talones al pecho y le retosa en el alma. Y acá lo tenés. Y le florecen los dedos. Pero también tenés esta sensibilidad. Por eso el chamamé tiene, si no es solamente una expresión de, digamos, de la alegría, que es importante. Yo creo que va más hacia lo mismo. Busca la emoción profunda del hombre. Chamamé, es esa reunión, ese mate compartido que están ahí, como dando y recibiendo entre todos, y pareciera que musicalmente sucede eso. ¿Recordarás?